A ver. Muy bien, por ahí, por esa zona. Se van colocando todos. Muy bien. Ya veo que pilla este sitio, ¿eh? Aquí hay bancos en primera fila, que no se cobra nada por ponerse. Como hasta aquí. Muy bien, y toda la gente por aquí ocupando todo este espacio. Vamos a esperar un poquito a que llegue el resto de la gente, que se ve que hay bastante. Para este momento de pastos vacíos, yo siempre me pasa lo mismo, que quiero preparar chistes, pero luego nunca me acuerdo. Yo siempre se lo digo, para la próxima preparar chistes. ¿Sabéis algún chiste por aquí para amenizar? ¿Algún chiste así de...? Que se pueda contar, ¿eh? Que se pueda contar a estas horas sobre pescado. Que se... Yo sé mucho sobre pescado, pero no se pueden contar. ¿Tú sabes algún chiste sobre pescado? No. A ver, que se te oiga, alto. No. ¿Cómo te llamas? Ángel. Bueno, parece que... Parece que van llegando ya, Carlos. Vamos a esperar un poquitín. Por ahí, por favor, no... Por ahí detrás no se pueden poner, por favor, ¿eh? Sí, bueno. Tendrían que ponerse hacia sobre allá todo porque no o por se ve ahí la delante, escena. Porque es que no van a ver nada, si no... Hacia allá, por favor. Muy bien, sí. Vale, bueno, yo creo que ya más o menos. Pues ya ven ustedes qué estampas tan bonitas nos encontramos de camino. Me voy a quitar yo para que se vea bien la estampa. Les presentamos a Les Conserveres. Y hay que ver lo que trabajan, ¿eh? No se puede decir que no. La labor de estas mujeres fue fundamental en la industria candasina. La necesidad de conservar los alimentos para utilizarlos en épocas de escasez ha sido una constante a lo largo de la historia. Se dice que tenemos que remontarnos muy atrás en el tiempo para hallar el origen de la industria de la conserva. Se dice que fue la necesidad de suministrar víveres a las tropas en la Guerra de la Independencia la que hizo que avanzasen los procesos de transformación y conservación de los alimentos. Efectivamente. No en vano se atribuye a Napoleón... Ay, Carlos, haz de Napoleón, que te sale súper bien. Sí. La guerra la ganarán los ejércitos mejor alimentados. ¿La qué? La guerra. Muy bien. La batalla, eso. Eso es. Mateo Alba González fundó en Candás una fábrica y un almacén de salazón de pescado. Él fue el primero en utilizar los envases de hojalata, algo que ha llegado hasta nuestros días. Y después sus hijos continuaron su labor. Es el inicio de una industria conservera regional que vive su máximo momento de esplendor entre los años 1945 y 1960. Y para que se hagan una idea, llegó a haber hasta 10 fábricas de conservas. Así que ya ven lo importantísima que era la labor de estas mujeres. Pero bueno, vamos a ver cómo trabajan un ratito, ¿eh? ¿Sabes lo de Joana? ¡Cuenta, cuenta! ¡Ay, si yo te contara! ¡A sentarse! ¡A trabajar y a callar! Hay una playa hermosa en el concejo de Llágaro que le llama Rebolledes con su perfume embriagado. Ay, Rebolledes de mi alma, tú me robas el alma, yo no puedo. Son tus ojos azules como las olas del mar sin sol y su cuerpo se jalea como la caña del pescado. Ay, Rebolledes de mi alma, tú me robas el alma.
yo no puedo vivir sin ti. Son tus ojos de caramelo, tu boquita de cielo, me hacen sufrir. Bueno, un aplauso. Vamos a subir ahora al siguiente punto que...